Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a ¿qué prefieres? Es un jueguito muy sencillo en el cual hay que elegir entre dos situaciones absurdas que se nos van a poner delante. Pero hoy no estoy solo porque está conmigo... No sé cómo vas a meter, pero he intentado ahí meterme en plan... Vale. Bueno, hoy Rubius está conmigo y como os decía, vamos a intentar elegir entre las situaciones que el juego nos va a lanzar. Tú no has jugado nunca a este juego, ¿verdad? Lo he jugado en mi propia privacidad y desnudo. La primera nos dice, ¿qué prefieres? ¿Que te chupe la sangre un vampiro o que te coma el cerebro un zombie? O sea, por favor, que yo prefiero que me chupe la sangre un vampiro y convertirme en un vampiro. Pero piénsalo, o sea, que te coma el cerebro un zombie. A ver. Tiene que ser entretenido, ¿no? O sea... ¿Entretenido has dicho? No sé, o sea... A ver, es que te chupe la sangre un vampiro es muy típico y no, mira, si te chupa la sangre un vampiro te conviertes en vampiro. Eso ¿no? es. Y tienes vida eterna, vampiro, tío, o sea. Y eres, claro, tienes vida eterna, ahí está la putada. La vida eterna es bala, tío. Eres de los que piensa eso, de verdad. Sí. O sea, obviamente, tío, o sea, al final es como no has visto el hombre bicentenario, la película esta de Robbie Williams. No. Que era un robot que sí. Pazo de tiempo. Y se enamoraba de gente, en plan de chicas. Ya, que morían. Se enamoraba de chicas y morían después y tenía que pasar por todo eso. Y al final él decidió morirse, básicamente. Aparte, te digo también una cosa. Si eres un vampiro inmortal, siempre tienes formas de acabar con tu vida. O sea, no significa que vas a tener que vivir toda la vida. Es hasta que tú quieras. Ya... Yeah. Ojo, sin embargo, lo del cerebro... Hombre, sí, si me puedo clavar una estaca en el corazón cuando yo quiera, ¿sabes? Madre mía. Entonces, vale, elijo la primera. Acabo de visualizarlo, o sea, y no ha sido bonito. Eso ha sonado muy... Sí, pero bueno, vamos a darle y a ver qué ha elegido la gente. El 88% elige la del vampiro. El vampiro, sí, vale, está claro. Es que, a ver, también todo eso de ver tus trozos de cerebro cayéndote por la frente, tío, es muy asqueroso. La siguiente dice, ¿qué prefieres? ¿Tener una cantidad incontrolable de pelo en las orejas o tener una cantidad incontrolable de pelo en la nariz? Ah, lo sabía. No lo en sé. En las orejas. Tío. Sí, ¿no? En las orejas, en las orejas. La nariz es más visible, tío. O sea, y aparte, el de las orejas te dejas pelo largo, te pones un gorrito y ya está. Claro. Y se acabó, pero lo de la nariz está. Tú siempre vas con gorro, o sea, tú tienes que elegir esas, tío. Chan, chan, chan. ¿Será porque me sale pelo de las orejas? A ver, pelo de las. Vale, todo el mundo ha elegido la segunda. 65% ha elegido la de las orejas. ¿Solo? O solo, no sé lo que. Igual la gente tiene un trimmer en casa, una cosa de esas, ¿sabes? La siguiente nos viene muy bien. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que Reddit ocupe el 90% de tu día? O sea, viendo cosas. ¿O que 9gag ocupe el 90% de tu día? 9gag. ¿Verdad? O sea, 9gag a saco. Está lleno de mierda de la buena, tío. En Reddit me da la impresión de que hay mucha gente quejándose de cosas y así. Yo nunca he entrado, la verdad. Pero 9gag, por Dios, es la fuente de diversión a todas horas. Memes. Yo todos los memes los saco de ahí. O sea, todos los memes. ¿Verdad? Impresionante. Vamos a ver qué ha elegido. De hecho, Nightingale está decepcionado con Leonardo DiCaprio porque no le dijeron nada. En plan, Leonardo DiCaprio no dijo nada sobre Nightingale ni la comunidad de internet que la apoyaba. Muy mal, Leo. Muy mal. Lo sé, pero Ravis, no te vas a creer lo que acaba de ocurrir. ¿El qué? El 63% ha elegido Reddit. Es que es más conocido, creo yo. ¿Pero cómo? ¿Más que Nightingale? Sí, es mucha más diversión. Esperemos que después de este vídeo. Todo el mundo, por Dios, a mandarnos memes. ¡Qué asco! A veces estas cosas me fallan, me siento muy ofendido con esto. Ravis, la siguiente dice, ¿qué prefieres? ¿Ser increíblemente estúpido pero tener la mejor suerte? ¿O ser increíblemente un genio pero tener muy mala suerte? Creo que soy de lo primero. Esto es para planteárselo, porque... O sea, si eres un genio y tienes muy mala suerte, todo te va a salir mal. Y si eres estúpido, vives en tu burbuja de felicidad, de estupidez. A ver, es que eso, si siendo estúpido es más feliz, o sea, es... ¡Vamos! No. Yo voy a por la primera. Vamos, ejército... Y no quiero mirar la respuesta. Ejército de los tontos,
¡Ha salido 67% de gente tonta! ¡77! ¡67! Pero aún así, bueno, o sea, sigue siendo alto, sigue siendo alto. Es bien, muchísima bien, gente. Medio millón de personas han preferido ser estúpido, pero tener buena suerte. Madre mía, el mundo se va a la mierda. La ignorancia es felicidad, tío. Sí, 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 sí. La siguiente pregunta dice: ¿qué preferirías? ¿Saltarte el verano o saltarte el invierno? Yo te lanzo la mía. Yo prefiero saltarme el verano, la verdad. ¿En serio? O sea, ¿te gusta más el invierno? Nunca ha sido así, pero últimamente estoy harto de pasar calor. Te lo prometo. Y en invierno... Pero es porque vives en Los Ángeles. O sea, es como problemas del primer mundo, ¿sabes? En a ver, sí, sí, sí. Es cierto, te doy la razón. Soy culpable y he pecado, papá Rubius. Lo entiendo. Yo últimamente también soy más en plan de invierno y de estar en casita y ¿sí? con la mantita. Es, ¿qué dijo la de pasar el verano? Vale. O sea, yo creo que el resto de gente ha elegido lo contrario. A yo elijo la del verano también, pero ahora vamos sí. a ver. Seguro, es que seguro. El 67% ha elegido pasar el invierno. Hay más gente como nosotros. Me da igual. Estamos en la minoría, pero estamos bien. ¿Controlar las emociones de la gente que te rodea o controlar el tiempo? El tiempo... O sea, el tiempo atmosférico. ¿What? ¿Qué? Sí, no tiene nada que ver, o sea... Ya, no tiene absolutamente nada que ver, pero si lo piensas, o sea, controlar las emociones de la gente a tu alrededor estaría muy bien. No, yo voy a por los sentimientos. Yo creo que es además lo que más va a votar la gente, así que... Vale, vamos a ver qué ha salido. 53% la de las emociones y 47% la del tiempo. Es que es como la tía esta de X-Men que controla el tiempo. O sea, es el superpoder más estúpido que existe. O sea, nadie quiere ese superpoder. Sí, es un poco absurdo, la verdad. Pero bueno, ha quedado. No suelen quedar tan igualadas, he de decir, ¿eh? O sea, suelen ser bastante más, tipo que alguien elige una o otra. No pongas excusas, que he ganado, que he ganado. Vale, vamos. La siguiente situación nos dice: ¿qué prefieres? ¿Trabajar 10 horas al día, 4 días a la semana o trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana? Yo creo que esta es muy fácil, tío. Yo la primera. La primera, ¿verdad? O sea, prefiero trabajar 2 horas más por día, pero que, ¿sabes? Tener que luego paquete se acabó, me largo a hacer el idiota, que no trabajar más días. ¿Quién prefiere trabajar más días? Voy a elegir la primera opción, que ha salido al 64%. Vale, bien. Y todo el mundo ha elegido la misma. Somos todos, o sea, bastante más inteligentes de lo que parece. No te vas a creer la que tengo delante. Joder. ¿Qué preferirías? ¿Tener pezones que cambian de color como una luz de disco o tener pezones que parecen diamantes? Esta me da la impresión de que la han hecho para ti, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que prefieres de rareza? No lo sé, lo de los diamantes quedaría muy Twilight, ¿sabes? Sí, no, demasiado gay, sí. En plan, la camiseta... la de colores disco, definitivamente. Es o sea, que... imagínate entrar a la discoteca, quitarte la camiseta, todo el mundo en plan ¡oh! Esa pero sería impresionante, la verdad. Y tener como rainbows saliendo de tus pezones, ¿sabes? ¿Pero lo puedes controlar o no lo puedes controlar? No, supongo que no, supongo que es como... como cíclope, o sea, te quitas la camiseta y ¡fuas! Te quitas la camiseta y empieza la fiesta, vale, guay. Así que estamos de acuerdo en esta, ¿verdad? Sí. Vale, queremos pezones de los que salen en nudes de disco y... ¡eh! El 40% nada más elegido esa. La gente es muy aburrida, tío. Sí, tío, ¿qué le pasa al mundo? El 60% ha elegido tener diamantes en los pezones. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Es diferente entre chicos y chicas? Porque ahí lo entiendo. Igual las tías prefieran tener... Bueno, las tías, claro, no van a flashear ahí. Siempre que quieran fiesta, es normal. Quieren diamanzones y nosotros queremos, ¿sabes? Discopezones. Discopezones. Sí. Pero bueno, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias, Rubius, por estar hoy aquí conmigo haciendo el idiota. Nada, tío, hombre. Ya sabes que haciendo el idiota somos idiotas, pero tenemos mucha suerte, así que el karma está en nuestro lado. Tenemos mucha suerte, tío. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, manteneos alejados de los creepers que os rompan el culo y os dejo además el canal de Rubius en la descripción para que vayáis a darle amor a él y a sus pezones de luces de discoteca. Oyes. Oyes. A despertarse pechos. ¡Hola! No os había visto en este final de vídeo, qué casualidad. Pero bueno, total, que si os ha gustado el vídeo y queréis ver otro, podéis hacer clic en mi cara. Siempre lo digo, es algo súper sexy, o sea, yo la veo y digo, este chico podía estar en un anuncio de calzoncillos marcando packet, ¿eh? En plan, miradme,
esto me queda muy bien. La verdad es que no, salgo de pena, tengo cara de idiota, pero el caso es que si pincháis ahí os llevará al último vídeo que he subido por si queréis seguir con, bueno, con el entretenimiento, con la diversión. Además, si no os habéis suscrito todavía al canal, lo podéis hacer pinchando por ahí, hay un botón que pone suscribirse y así os enteráis de todo lo que subo, no os perdéis ningún vídeo, o sea, que espero que os guste mucho, os dejo tomando vuestras decisiones y yo hago submarino, inversión. ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? Jamás lo entenderé.